She likes fashion. Amigo, aquí estoy con mi perrito bello. Hoy vamos a hablar del que es el año del perro de tierra y es un año en que termina el número 11, que es un número maestro, pero también si lo seguimos descomponiendo termina en el número 2. Es un año donde vamos a estar tranquilos, vamos a tener muchas pruebas, vamos a trabajar con la unidad, vamos a escucharnos, vamos a ver lo urgente que nosotros queremos lograr en la vida para concluir lo que comenzamos. Es un año donde debemos aterrizar, concretizar, cambiar el estilo de vida, comenzar nuevos proyectos. Es un año de ahorrar, de estabilizar las cosas que queremos, de estabilizar lo bueno. Es un buen año para comprar casa, carro, propiedad, cosas materiales. Es un año donde vamos a enfrentar nuestro lado oscuro. Es un año bueno, pero no será tan fácil porque todo lo que hemos hecho en años posteriores debemos seguir trabajando con él. Porque si lo que hicimos fue malo, bueno, pues nos van a sacudir un poquito. Pero si lo que hemos hecho bueno, pues vamos a tener mejor calma. Es un año donde debemos poner los pies sobre la tierra para sentirnos como felices, sentirnos tranquilos. Es un año que nos vamos a sentir muy cansados, pero vamos a estar feliz porque es un año donde vamos a trabajar mucho con la familia, vamos a trabajar en equipo. Es un año de no liderazgo. En este año no va a haber nadie que sea líder. Al contrario, todos vamos a trabajar en una manada como trabajan los perros, siempre juntos, en equipo. Es un año de equilibrio donde vamos a estar libres, cariñosos, leales, fieles, amorosos. Vamos a trabajar así con ese amor que nos apapache mucho, que nos dé mucho cariño. Pero también es un año en su parte negativa donde va a haber cierta agresión, cierta inquietud, vamos a estar un poquito travieso o un poquito arisco. Y esa parte la podemos trabajar porque ya sabemos qué va a suceder. Una cosa que no va a ser tan buena es que vamos a depender mucho. Va a haber mucha dependencia de nosotros hacia personas y de personas hacia nosotros. Los humanos van a estar muy dependientes en este año porque es el año del perro y el perro depende mucho de esas cosas, de nosotros, para todo. Es un año donde debemos trabajar los celos, las depresiones, es un año que los desacuerdos. Vamos a estar un poquito solos, vamos a vivir unos momentos de soledad, pero van a ser compensados cuando, por decir, cuando llegue nuestro amo, no de amor, no de cariño, porque como es un año así que usted quiere estar siempre unido con alguien, pues vamos a trabajar esa parte. Es un año donde lo que usted piense tiene que tener sentido. Y decir, yo voy a hacer esto, hacerlo concretizadamente. Y cuando tenga cuidado con ofender a las personas, con las emociones, van a estar muy a flor de piel. También la parte que debemos trabajarla es con los engaños. Cuidado con los engaños. Puede ser que nos quieran engañar. Y también tener cuidado con préstamos, hipotecas. Vamos a viajar mucho. Es un año de viajar mucho. Porque fíjense que al perro le gusta mucho caminar. Entonces es un año de muchos viajes y eso es muy bueno. También vamos a aprender a perdonar, a olvidar rencores, a mejorar como seres humanos, a dar lo mejor de nosotros para recibirlo igual. Es un año donde se van a descubrir muchos secretos, tanto en el plano personal como en el plano económico, en el plano del gobierno, en el plano profesional. Se van a descubrir muchos secretos que teníamos guardaditos, pero se van a saber. Es un año donde las personas tienen que trabajar mucho porque las oportunidades llegan. Vamos a aprovechar esas oportunidades. Nosotros trabajamos con oportunidades, pues vamos, vengan las oportunidades, vamos a agarrarlas. Es un año donde debemos utilizar los colores plateado, dorado, grises, blanco, tonalidades así, colores claros. ¿Por qué? Porque el año no tiene metal. Entonces, como el metal está en esos colores, pues debemos trabajarlo. Con esos colores traerlo. También debemos comer comida blanca, como arroz, vegetales blancos, o yogur, leche, ese tipo de cosas para traer el metal a nuestra vida. Es un año donde debemos limpiar y tener la casa siempre limpia y colocar puntos de color blanco si no le apetece, porque eso le va a ayudar mucho a energizar, porque recuérdense que trabajamos con los cinco
elementos, y como el metal va a estar ausente este año, pues debemos traerlo. Vamos a voltear el colchón y vamos a mover 27 objetos en la casa. Es muy importante que hagamos todo eso para que las cosas nos fluyan mejor. Ustedes pueden poner una luna en su habitación si no tienen pareja para traer esa pareja a su vida. Una cosa que yo hago siempre es cuando falta un elemento en el año, yo por ejemplo en este año me voy a poner una plantilla en mi zapato de color gris para poder atraerlo. Vamos a cuidar a nuestros ancianos, vamos a darle ese amor, ese cariño, porque ellos no lo dieron a nosotros, vamos a trabajar con ellos. Recuerden que ellos son muy sabios y esa sabiduría la podemos traer nosotros también. Amigos, hasta aquí ha sido su espacio de hoy. Recuerden ser felices y amarse mucho. She likes fashion. Vimos a Griselis Martínez desde la ciudad de Italia. Allá siempre ella nos trae todo lo que acontece en destinos de moda. Ahora tenemos una invitada de lujo, señores. Nos acompaña la gerente general de producción de Telesistema Canal 11, Braudín Eusebio, con nosotros. Amiga, bienvenida. Gracias por la invitación. Un placer, querida Aleja. Estaremos hablando de qué debe tener una buena producción de un evento como El Soberano, por ejemplo. Bueno, lo primero es un buen guión. Bueno, todos sabemos que la gente siempre tiene muy pendiente la calidad de un guión. Ya lo sabemos y de hecho fue una de las primeras cosas que hablamos cuando nos reunimos. Sí, el guión tiene que ser muy puntual, muy preciso y encantador para el público. Claro. Un excelente productor y un personal técnico impecable. Con esos tres elementos tú puedes hacer un muy buen trabajo. Ok. Es bien sabido que Alberto Sayas, que es un técnico que yo adoro, estuvimos en Telecentro compartiendo hace como 15 años juntos, y es una persona que se ha ganado un respeto en la sociedad y sobre todo en el mundo de la televisión. Es un tú, que tú también has hecho tu trabajo, así como mujer emprendedora, una productora que se ha documentado, que ha ido a otros países a estudiar producción, y has logrado alcanzar esas posiciones que solamente habían obtenido hombres, por ejemplo, en el caso de Telesistema. Entonces, para nosotros es un lujo de verdad tenerte a ti aquí, con toda la experiencia que tú manejas y que tienes, para que nos hables de este tema. Aquí vemos, además de tu trayectoria, que ¿dónde naciste? Yo nací aquí en República Dominicana. ¿En qué lugar? En la misma capital. No tengo ni que un lugar hermoso a donde ir. Bueno, por parte de mi papá mi papá era de Bayaguana, Sierra de Agua, y mi mamá de La Vega, pero mi mamá era de La Vega de nacimiento, pero... Ah, el carnaval encendió allá en La Vega. Nunca fui a uno. Estás a tiempo, el mes del carnaval, tenemos que ir juntas entonces. Sí, hacer un trabajito. Claro, nos vamos con Activismo de este en Mr. Tours para que disfrutemos de este tour cultural. Te acepto la invitación. Perfecto. Entonces, tu mami es vegana, es doctora. Enfermera de neonatos, especialista en neonatos. Ok, ¿eso qué es? Los neonatos son los niños que nacen antes de tiempo, lo que la gente tiene acostumbrado a llamar prematuros. Okay. Pero en el caso de ellas son niños no solamente que nacen antes de tiempo, sino que tienen problemas, por ejemplo, que nacen con condiciones especiales, ya sea enfermedades tipo hasta SIDA, como casos de niños que nacen con el corazoncito afuera, son casos extremos generalmente que ella trabaja. Perfecto, entonces ya vimos un poco de lo que es tu origen y quiénes son tus padres, un poco. Porque si no entramos ya a este tema, no terminamos. Entonces, retomando lo que es la parte de un buen evento, ¿qué recuerdas de alguna alfombra o alguna premiación de Soberano o Casandra que te haya impactado? Bueno, una de las que más me impactó fue prácticamente por el guión, fue en la que estuvo involucrada Milagros Germán. Ella como talento es excelente. Es una persona dinámica, que tiene chispa, que tiene vida, pero el guión también con el que trabajaron fue pensado en la personalidad de ella, porque esa es la parte interesante de un guión. Un guión tiene que tomar en cuenta quiénes son tus talentos. Okay. Porque si yo hago un guión, por ejemplo, para Milagros Germán, fuera de lo que ella es, se va a sentir forzado y no va a ser tan bueno por más interesante, por más estructura que yo le tenga. Entonces, ese Casandra me marcó mucho. También me marcó uno en el que trabajé con Armandito Mena.
Sí, cuando era estudiante, todavía andaba con mi mascota anotando todo. Y me gustó el hecho que era algo que yo desconocía. Obviamente en ese momento yo era estudiante todavía. Que una buena producción está planificado hasta quién llega y cómo llega. Okay. En ese evento a mí me tocó trabajar en la parte de la salida de los artistas desde una locación específica donde estaban ellos hasta el hotel, según el guión o según la escaleta más bien. La escaleta, claro. O sea, Eddie Herrera tiene que llegar a las 8:15, tiene que salir a las tanto y tanto, tiene que montarse en tal vehículo, incluso hasta el tipo de vehículo que se estaban asignando a las personas, ya sea por la ropa, ya sea por el tipo de personalidad que era. Ya sea si era porque era una personalidad extravagante, se le daban vehículos extravagantes. O sea, una buena producción cuenta con todos esos detallitos. Que si, como tú decías hace un rato, que si hay un artista que es extravagante, que se disfraza, sí, que no pueda aparecer en un vehículo tipo un Maserati o un Rolls Royce, que son muy clásicos, muy, muy sobrios. Sí. Tiene que aparecerse en un Ford Mustang, o en un convertible, o en un Saturn, por decir. Que todo eso es parte de una conceptualización, que no es al azar. Obviamente hay artistas que llegan por su cuenta, que eso tú no lo controlas, sí, pero que una buena producción, si tú quieres resaltar el hecho de que Aleja Flores llegue a la alfombra roja, tú tienes que incluso pensar y decirle, mira Aleja, para que por favor vengas en... vengas aquí al hotel, nosotros te vamos a tener este vehículo, te vamos a tener tal vestuario, si tienes un intercambio o tú tienes un acuerdo con tal diseñador, déjame verlo, para incluso hasta la forma en la que tú vas vestida, hasta tu estilismo, tenga que ver con parte de mi producción y no se sienta como sacado. Eso es una buena producción. Wow. Tú sabes, Braudín, que estamos tomando grandes luces contigo ahora. Tenemos que irnos a pausa comercial y retornamos con este tema tan interesante de ¿cómo debe presentarse una buena producción en un evento como Premio Soberano? No se lo pierda. She likes fashion.